¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Empezó julio, la parte 2. Si julio era tan bueno porque no hay parte 2, pues aquí estamos, pa, porque hoy es 17, o sea que después del 15 ya es para la parte 2, ¿no? Y yo quiero jugar el desafío de julio 2 por mi pendeje ticket de platino, pero dicen, no puedes hasta que te pases nunca no al verano, porque llega el verano y yo me paso la mano. Llega el verano y las manos en el manito en el culito, manito en el llega el verano y me paso la mano. Es sensacional, espectacular. Llega el verano y yo me paso la mano. Ay, perro, hicieron un mundo de playa, men, mira. Si hay sol, hay playa. Si hay playa, el alcohol. Si hay alcohol, hay sexo. Si es contigo, mejor. Si hay alcohol, hay playa. Sí, ayuda, banda, me dio algo. Si sí, hay playa, hay algo. Si sí, hay alcohol, acepto. Si es contigo, mijo. Si quieres la ropa, que hace calor. No sé por qué me sale la rola, güey. Te juro que yo nunca he escuchado música de Bass Bunny, pero he escuchado unas partes, güey. Porque en todos lados, güey, en las fiestas siempre estaban con sus jaladas, pa. Yo mejor pongan reggaetón del viejito. Ella y yo. Dos hombres pro... No, dos vatos perdidos allá en Bayamón. Y aunque tiene dueño, yo solamente tengo un sueño, hacerle el amor. Ajá. Somos su marido, ella y yo. Y le contestaba la aventura. Mi esposa y yo. Igual que ustedes, somos en un eterno amor. Y aunque ella tiene dueño, yo solo soy su fuego. Hacer su... No me acuerdo pa' cómo va. Pero sí me acuerdo que básicamente el Don Omar le compete. Mira, güey. Esta historia está de la Rosa de Guadalupe, pa. Don Omar le contestaba. No es cierto. Aventura, güey, le contaba a Don Omar que estaba saliendo con una minita casada. Y Don Omar le decía: ni modo, pana, la pusiste. Eso. Y luego el de Aventura le dijo: pero es que es tu minita, pa. Es tu esposa. Y el Don Omar: ¿cómo? Que te perdone, Dios. Yo no lo voy a hacer. Los perdí. O sea, le decía, güey, el pendejo le decía, ni modo, pa, pusiese el amor, tú, quédate con la minita, aunque sea casada. Ah, pero cuando le dijo, es que es tu esposa, güey, dijo, ¿cómo? Que te perdone Diego, hijo de tu... Ajá, sapo, hijo de put, así le decía, pa, te lo juro, pinche canción. Oigan, juego. ¿Vieron que están funando a la morra esta de la chiquita, güey? Ah, ¿cómo se llama? Luz María. La toda pendeja, toda chiquita. La están funando, güey. Que porque se cree bien ver. O sea, que porque se cree la pinche caca, güey, zurrada por Dios. Ajá, que se cree que Dios la hizo a mano la cul. Güey. ¿Qué estaban diciendo? A ver. Que había unos vatos que son, pues, de la comunidad. Ajá, LG, no sé qué. Es que no puedo decir términos porque luego YouTube se enoja. No, bueno, sí puedo, pero no quiero correr el riesgo, soy culón. Y básicamente la tipa esa decía. A la próxima, a la que lo llevaron ahí pa, con los chavos esos, y decía, a la próxima que por favor se pongan camisa, porque estos vatos no representan mi flow, mi estilo y mi seducción, o algo así, pues. Y básicamente la doxearon, la funaron así porque, no, y trató mal a los trabajadores y salió Alfredo Adame, güey, ese de la patada de, si te doy aquí, te doy aquí, te desconecto, si te doy aquí, te embarazo, así, pa. Salió ese güey a decir, no, pues la Luz María nos citó a las 4. Y yo llegué y le hice una patada así, te hundo la vida, chaval. Ajá, el Alfredo Adame, pa, salió. Qué bueno que Luz María no estaba ahí, güey, porque si no le da aquí, la desconecta, le da acá, la embaraza, ajá. Le da acá, la manda a la cocina. Le da acá, la funa, la manda con Dios. No, hombre, pa, tú imagínate el ki tan alto de la Luz María, güey, que se fue a meter con el Dios Alfredo. ¿Qué es eso? Ah, se fue a meter con el Dios Alfredo Adame, güey. Ese güey que te da aquí, te desconecta, te da acá, te manda con Cristo. ¡Fuego! Imagínate tener ese ki tan alto, güey, para retar al mismísimo Dios, culón Adame. El güey que se pelea con los vatos ahí en el centro. Inga, tú estás empujando a ese güey. ¡Uy! Oye, ese perro N-Word está demasiado fuerte, ¿no? Tal parece que su ki es impresionante, viejo. Inga, tú, nos están empujando, pa. Ese fue empuje de daño, ¿eh? No fue empuje de... Ajá. Ojalá, perro. Güey, no caen. No están cayendo, pa. A ver si Mamaterasu God... Digo, Mitama. Eso, Mitama, aparte de la Burger Queen. Anda el perro. Solamente quedamos tú y yo, mami. ¿Cómo quieres arreglar esto? Ah,
ya se murió. Dios la tenga en su gloria. No tuvimos tiempo de llegar a un acuerdo, banda. Yo tenía todo este cuerpo para ofrecerle, pero no tuvimos tiempo. Y sí, güey, están doxeando. ¿Fuego? Están doxeando a la Luz María. Esa señora que... Y luego había memes, güey. Siempre que doxean a alguien, lo mejor son los memes, pa. Había memes diciendo, como pensábamos que era Luz María, ven que ella siempre hacía el papel como de que, ay, hay una Luz María muy buena y hay una Luz María muy mala, ¿no? Hacía papel de buena o de mala siempre. Y decían, como pensábamos que era, y ponían a la buena, como realmente es, y ponían a la mala, güey. Te lo juro, estaban pinches memes bien chingones. Y ajá, y yo me empecé a pajear. Está chingón, güey. Te lo juro, pues está muy bueno este pedo. Está muy bueno ese pedo, pinche chismecito, todo chingón. ¿Y qué más decían? Decían que la morra, haz de cuenta, ella, según el canal Luz María, no era de ella. No era de ella. Era de una empresa así. De esas empresas que dicen, hola, estoy aquí porque me gusta el dinero. Era de una empresa así, ¿no? Y cuando empezaron a funar a la chaparrita, pa, salieron esos güeyes a decir, hola, nosotros somos una empresa, nos gusta el dinero y no tenemos nada que ver con Luzma. Hace unos meses renunció porque le gusta el dinero y se fue. Y se fue con otros puercos. Y la puerca, así dijeron, nosotros no tenemos nada en contra de ella, pa. Nosotros no tenemos amor, sexo para todos, culto de más, yo vibro muy alto. Así andaban diciendo. Pero dijeron, pero, o sea, nosotros somos pacifistas, pero la puerca esa se robó nuestro nombre y también se... ¡Fuego! Y también se abrió un canal que se llama Luz María, historias del sexo o algo así. Y, ajá, también se abrió un canal. Nosotros no queremos que pasen cosas malas a Luzma, la respetamos mucho, pero si le quieren ir a tirar hate a su canal... Así dijeron, güey, prácticamente así dijeron. Si le quieren ir a tirar hate, no es ahí, no es aquí. Aquí está su canal, mira, se llama así, tiene esta foto. Así, güey, así, te lo juro. Pero decían bien chingones, nosotros somos pacíficos, pa. No tenemos ningún problema con nadie, a pesar de que la puerca nos haya robado el nombre. Así, güey, así decía. Nombre pa' refunada. Y es que se ve creíble, ¿eh? Oye, ese puerco está mamadísimo. Se ve creíble la historia, pa. Es que como dice el meme del pendeje ese de los increíbles, pa, no puedes confiar ni en tus mejores ídolos, pa. No puedes confiar ni en los más grandes, güey. No puedes confiar ni en tus héroes, pa, porque resulta que ahorita, ¿sabes qué va a pasar, güey? Va a resultar que nunca fue chiquita, pa, que realmente siempre estuvo de rodillas, men. Va a resultar que, ajá, que nunca fue así. Que ¿se acuerdan cuando Fede Lobo ¿se acuerdan cuando el Fede Lobo hacía una escena que despertaba y no tenía rodilla? Y gritaba, ¡no, güey, no! Así va a despertar la Luz María. ¡Fuego! Así va a haber un momento, güey, en que vamos a despertar y no vamos a tener rodilla. Y vamos a... ¡No! Y luego nos vamos a dar cuenta de que Luz María todo este tiempo fue grande, pa. Pero que siempre estuvo de rodillas, viejo. Mintiéndonos, pa, en nuestra cara. Inga tu roña. Inga hasta tu madre. Inga, la decepción, la traición, viejo. Ya no puedes confiar ni en tus héroes más pequeños. Ya no puedes confiar ni en tus héroecitos. Ya no puedes confiar en el no por de nanos en un ventilador con fondo de música de Linkin Park. ¿Se acuerdan de esos memes, pa? Del que es un mensaje de WhatsApp y dice, chale, me reprobaron porque el primer meme dice, reprobaste química, Arturo, tienes cáncer, ajá. Ahí dice, dice el meme, chale, reprobé química y abajo está, güey, me preñaste, güey, ya págame, güey, ya suelta a mi perro. Y hasta abajo, güey, pásame videos de no por de enanos en un ventilador dando vueltas con fondo de Linkin Park. O tal vez solamente yo veía esos memes, porque está medio raro, no sé. Futuro perezoso. Llega el verano y yo me paso la mano. Llega el verano. Llega el verano. Ay, me hubiera puesto más equipo anti-N-Words. Espectacular. Llega el verano. Es sensacional. Llega el verano y me paso la mano. Llega el verano. En las manos, en el ano. Manito en el culito. Manito en el ano. Llega el verano y yo me paso la mano. Llega el verano. Espectacular. Llega el... Güey, qué buena rola, güey. Yo creo que esos niños... Uno de ellos, güey, no sé si lo sabías, pero uno de ellos se llama Bizarrap. ¿Te imaginas? Que el niño, es que sí tenía ese talento, ¿no? Imagínate, pa,
Si eres un niño que tiene el talento para escribir Llega el verano y te pasa la mano, ¿por qué no serías Bizarrap, güey? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que uno de esos sí era Bizarrap, güey. Te lo juro, yo creo que sí. No tengo pruebas, pero la tengo checa y eso significa, ajá, que podría ser ¡fuego! Ahí le dan al Gao, ¿eh? Digo, al Garú. Vamos, Garú, papi, yo confío. Cuídate. Oigan, me volví full team Garú, ¿eh? El cabrón me fascina, ingaturrón. Uy, vale, ir a saludar, pa. No, esa oleada no se funó una rata, güey. Digo, una ardilla. No, Marta. Uy. Ok, sí se las funa, pa, sí se las funa. Pero ¿por qué parece de repente que inga su roña? Estoy, perdiendo varo, pa. Ojo bien. Se supone que Garú es duro, ¿no? Duro como nepe de oso. Ajá. Se supone que el Garú es duro, ¿no? Garú, duro. Ponte duro. El de Metapod, güey. Ponte más duro, Metapod. Ponte duro como una piedra, Metapod. Ponte duro como rifle de oso, Metapod. Metapod, ponte aún más duro que ese, güey. ¿Se acuerdan de ese capítulo de Beta la Verge, güey? Y al final, güey, le ganaba agarrando al Metapod y aventándolo como si fuera piedra, güey. ¡Fuego! Güey, Beta la Verge estaba bien pro. Antes de que fuera pues no sé qué es ahora, man. Un capítulo cada 47 años. Napa. Se volvió muy comercial. O bueno, no sé qué pasó, la neta. Lo de comercial lo digo por menso. Pero no sé qué pasó al me van a funar al Garú, ¿verdad? No, Marta, viejo. Bueno. Ojo, ojo. Eso, Tilín. Hombre, ¿quién me va? ¿Quién me va a andar funando al Garú God? ¿Quién me va? Ándale, perro. ¿Quién me va a andar funando al Garú God, pa? Garú God es eterno, pa. Las minitas van y vienen, pero Garú God, eterno, viejo. Mira, uy. Mira cómo funa conejos, pa, ese es tu ídolo. Porque el mío sí, pa. Funador de conejos pro, 9000. Ira, funando conejos, pa. Ira, güey, Garú con una mano. Con un dedo del nepe, güey. Con un dedo del pie. Carreándome, fuego. Creo que este era el último, ¿no? Creo que era este el último, ¿no? Sí, ¿no? Pues sencillo, pa, sencillo. No te voy a negar. Para alguien tan pro como yo, con los carritos que yo manejo, viejo, sencillo. Para un mierder que acaba de empezar en el juego ayer, buena suerte. Ajá. Ah, no, es la fase normal, güey. Pensé que ya era las 30 friscas. Mini miau. A ver qué dice aquí, pa. Águila amarilla, gatos de antaño, qué bochorno. O sea, bochorno es calor, no, o sea, qué es calor. Futuro perezoso, mini miau. Yo creo que este es el final, pa. Y como dice, fin. Todo tiene un fin. Ira, güey, el castillo de arena. Ingatum. Ah, perro. Ok, banda, tenemos problemas porque no traje a nadie anti. Pues anti ángeles, pa. Uy, bueno, el Garú. Otra vez Garú nos va a tener que carrear, ¿eh? Y eso que ya he visto carencias. Ojo. Oye, era débil ese güey. Le faltaba odio, Sasuke. Ahí viene otro, está bien. Te faltaba sepso, Sasuke. Ajá. Uy. Ajá. Te faltaba besuquearte con Orochimaru, Sasuke. Uy. Inga, tu roña. Te faltaban jutsu, Sasuke. Te faltaba cromársela a Lee cuando te madreó. Oigan, ¿se acuerdan que una vez Lee se madreó a Sasuke, güey? No mames. Y todos pensábamos, wow, Lee va a ser muy importante en el anime. 3 doritos después, silla de rueda. No es broma, güey. No es broma, güey. 3 minutos después, oh no, Rock Lee estará siempre en silla de rueda. 4 capítulos después, güey. Oh no, Rock Lee otra vez puede caminar. Yay. Chale, banda. Que, güey. Y todo en Naruto era tan bonito, pa. Era tan bonito. Hasta que salieron con la jalada de: yo soy un dios que vengo de otro planeta. Mira, te voy a dar a ti el poder del sol, a ti el poder de la luna. ¿Qué es eso, güey? ¿Pokémon? Y de ahí todo. Bueno, todavía eso te lo perdono, pa. Todavía eso te lo perdonaba. Pero ¿por qué revivieron a Kaguya, güey? Y luego, ¿por qué en lo próximo de Boruto y así empezaron a meter a los güeyes de la luna? What the fuck, amigo. Era un anime de ninjas, no de pendejos de la luna. Y pues así, yo creo que no me gustó Naruto desde ese momento, pa. Bueno, sí me gustaba, pero es que estaba muy padre ver el fuego. Estaba muy padre ver peleas entre ninjas así con jutsus bien mamalones y así. Y de repente ya no, men. De repente ahora las peleas eran contra güeyes de la luna lunares. Nada mames, pícate la cola. Vamos a pelear contra un güey que viene de otro planeta, de la luna.
Y resulta que Hinata, mi minita, también tiene que ver con la luna. No sé por qué, güey. Creo que porque tiene los ojos azules. Arre. Creo que porque tiene la piel muy blanca. El pendeje de la luna pensó que ella también era de la luna. Y se la quiso, ajá, la quiso respetar, maldita sea. Y pues valió burger, ¿no? Estaban bien. Es que, güey, yo no sé por qué metieron lo de la luna, pa, te lo juro. Yo jamás entenderé por qué metieron lo de la luna. Bueno, yo creo que sí, lo quisieron hacer muy comercial. Arre. Y gato roño. Oigan, ya me tardé mucho en esto, ¿no? Ya me dolió la garganta, fuego. Ok, ok, mientras mi Tama no caiga, pa. Y el Garú todavía haga algunos ataques. Ingatú. Güey, se chingaron a mi Tama. Güey, se chingaron a... ¿Por qué? ¿Quién se chingó? Yo creo que fue el perro N, ¿eh? Ingasta tu Mauser, pa. Se chingaron... Uy, se chingaron a mi Tama, viejo. Se chingaron a mi Tama de alguna u otra manera. Se la mandaron con Diosito. Vamos, vamos, Garú. Ingatú roña, pa. Sin mi Tama esto se complica 40. Ay, perro. No, Marta, ya viene otro de estos puercos, pero ya no está mi Tama viva. ¡Mi Tama! ¡Uy! Ok, nos chingamos ese, pa, pero se chingaron a este puerco. Mi Tama, men, mi Tama. Acabamos de perder, guacho. No puede ser, banda. Llega el verano. Espectacular. Llega el... ¡Ojo! No, llega el verano y yo me paso la mano. Mi Tama, Garú, alguien, porfa, salvadme, chaval. Esto pasa por no venir con 47 ¡Fuego! Con 47 carritos como siempre vengo, pa. Si hubiera venido con mis 47 carritos de confianza, viejo. Oigan, este nivel es bien caro, güey. 300 de energía. No manches, men. 300 de energía a la basura. 11%, pícatelaco. Ahorita vengo, van. No, hombre, güey, estos pendejes no saben con quién se metieron, güey. Ahorita mismo les voy a hacer el amo, ¿eh? Me van a hacer gastar dos liderazgos hoy, güey. Bueno, uno, porque uno me lo van a regresar, ¿no? Me van a hacer gastar un liderazgo, pa. Un liderazgo aparte de Ingas, toma. Ingas, pártele su madre, Jisoki. Muéstrale el pet. Mira, sencillo, viejo. Oh, ahora ocupo que ese perro se fune a Jiso. Eso, Tilín. Bueno, tampoco te pases de lanza. A ver, cuí, cuí. Ahora tú, papi, chingate ese perro. Cuí. Ahora, espérate, 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 espérate. ¿Por qué me quiere madrear ese güey? Cuí, ahí está, perfecto. Ok, es que sí ocupo que te funes al Jiso, pero luego ocupo que te dejes funar por el Jiso, pa. Si no es molestia, porfa. Ok, ok, perfecto, perfecto, perfecto. Cuí. Es que hay que mejorar, viejo, porque es, ajá. Hay que mejorar, cuí. Perfecto, mira. Un golpe, una güey, Jiso. Brutal, el pendeje. El tirador, te juro que creo que es buenísimo. Pa. Este pendejín que está aquí abajo, te juro que creo que es buenísimo. God, God, definitivamente. Y espero que Jiso se fune al perro N. Nocturno. A ver, ahí vamos, viejo. Ahí vamos, acérquense, ancianos. Cui, cui, cui. Después de que nos funamos estos puercos, pongo el tirador, ¿va? Cui, ponemos al perro, ponemos esto. Irá, güey, ya empezó el tirador. Ingasta tu fuego. Y empezó el tirador a empujar, guacho. God. Cui. Sencillo y anda el perro. Sencillo y definitivamente God. Ok, otro empuje, pa. Tenía que haber tirado a mi Tama más pronto, ¿no? Creo que tenía que haber tirado a mi Tama desde antes. Ingasta tu burger. Ándale, perro. Perfecto. Metimos crítico, pa. Gau God. Gau God. Necesito a mi Mitama, viejo. Cui, cui, cui. Perfecto, Mitama. Perfecto, perfecto. Así debilitamos al perro blanco. Cui. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Y quiero a mi Luga. Quiero a mi Luga también. Güey. Pinche vato carreado, men. Si soy, si soy. Si soy, si soy. Cui. Ay, perros, están mamadísimos, ¿ok? Oye, qué buenos rivales, pa. Y el tirador los empuja bien perrón, ¿eh? Mis respetos para el pendeje del tirador, güey. Es buenísimo. Cui. Cui, cui. ¡Perros, fuego! Mis respetos para el pendeje del tirador. Ah. Ah. Me corro. A ver, cui, cui. Inga tu roña. A ver. Así, así. Así. Ah, dale, papi. Dale, papi. Dale, papi. Ok. Denle, puercos, denle. Cui, perfecto. Perro. Perro. Jamás dudes del poder de mis carritos, man. Jamás duda de lo que quieras, pa. De tus papás, de que eres adoptado. Duda de lo que quieras, viejo. Pero nunca dudes de mis carritos. Güey, hoy todos los videos que he grabado duran 20 minutos, güey. ¿Por qué? Yo quiero que duren 10 siempre. Y hoy todos los que he grabado duran 20, pa. Todos, güey. No sé por qué, algún suceso extraño en la fuerza, pa. Pero duran 20 hoy todos, pa. Hasta el de Brawl Estrellas. No, Marta, viejo. Bueno, duran entre, no sé, 17 y 20. Y no me gusta, pa.
fuego. Pero bueno, Gigi Capo, sí es el último nivel, ¿no? No te vayas a pasar de lanza, güey. ¿Es el último? Llega el verano y yo me paso la mano. Llega el verano, perfecto, pa, perfecto. Ahí nos vemos, banda, bye. Hasta la próxima, chao, chao. 20 minutos, culo, nada, mami. Ahí nos vemos, bye, chao, chao.